Muy buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy AmbitiousZain y hoy vamos a estar hablando de algunas cositas que, bueno, no he hecho guía, ¿sí?, en el canal específico de estas cosas. Básicamente porque, bueno, para mí algunas cuestiones tal vez pueden resultar obvias, ¿sí? O como, bueno, cuando llegas a cierto punto en el juego, ¿sí?, o que tenés ya cierta experiencia, por el simple hecho de jugar te vas dando cuenta de algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no vi la necesidad tal vez de hacer una guía de esto, de lo que voy a hablar hoy, pero sí me di cuenta que hay algunas dificultades, sobre todo en los chicos que recién están empezando a jugar, para entender un poco la mecánica o las cosas que hay que tener en cuenta, porque son varias, no es una sola, para armar bien al personaje. La joyería del juego, que básicamente es el 50% del armado del personaje, ¿sí? El sistema de runas, que obviamente está ligado, ¿sí?, intrínsecamente ligado a la joyería, y las habilidades pasivas que nos da el equipo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente me pone comentarios y me dice: mira, tengo tanto de gear score, estoy a tal nivel y tengo tanto. ¿Está bien? ¿Sí? Es como decir, bueno, si ya tengo cierto nivel y tengo cierto gear score, ya está, no me preocupo por más nada. Y no es así, ¿sí? Vos podés tener 900, 1000 de gear score, lo que sea, ¿sí? Pero si las habilidades pasivas que te da el equipo son una cagada, o no te sirven para la aventura, o solo te sirven para cosas muy puntuales, ¿sí? O sea, no tiene sentido, porque no estás armando al personaje. Es decir, si tenés piezas de equipo que te aumenten la reputación, si tenés piezas de equipo que te aumentan la velocidad de recolección, si tenés piezas que te aumentan la cantidad de artifacts que conseguís por quemar cosas en la hoguera, y ese tipo de cosas, ¿sí?, obviamente te van a servir para momentos muy puntuales. Es decir, bueno, me voy a dedicar a recolectar, entonces me pongo piezas de equipo que me aumenten la velocidad de recolección. Genial. Te sirve solo para ese momento. Para el resto de la aventura es preferible que tengas piezas de equipo que potencien a tu personaje. Además, lo que voy a comentar es un poquito esta cosa de nivel gear score, porque veo que todavía cuesta un poquito, ¿no?, entender que en este juego el nivel sirve para cosas muy específicas, ¿sí? ¿Para qué sirve el nivel en el juego? En un primer momento, el nivel te sirve para desbloquear todo lo que tenga que ver con el matchmaking, ¿sí? Con el matchmaking venimos aquí, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, los desafíos de arena, los desafíos de lair, las dungeons, ¿sí?, las dungeons abisales, ¿sí?, en tal caso los desafíos de Battlefield o las arenas de Warlords, ¿ok? Ahora, si el nivel solamente sirve para eso, o sea, entonces ustedes miran, no es tan importante. Sí, lo que pasa es que el nivel, hasta nivel 33, ¿sí?, por ir subiendo, no nos van a dar muchas estadísticas, ¿sí? O sea, sí, nos van a, cada nivel que subamos nos va a aumentar un poquito el ataque, muy poquito, o sea, no es diferenciador, y un poquito la vida, lo mismo, muy poquito, no es diferenciador, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? A partir del nivel 33, sí es diferenciador. Es decir, cada nivel que subamos, porque ya a partir del nivel 33 cuesta más subir cada nivel, nos van a aumentar bastante más, por cada nivel además es proporcional, es decir, que no aumenta siempre lo mismo, siempre va a ir aumentando un poquito más. Nos van a ir aumentando más nivel de ataque, más nivel de vida, ¿sí?, más cantidad. Y eso sí es un diferencial. Porque, vamos a poner un ejemplo, yo en ese momento ya tengo al personaje en el endgame, ¿sí? Estoy terminando de armar a mi personaje. Lo que estoy haciendo básicamente es prepararlo para las dungeons abisales, prepararlo para las dungeons más poderosas, para poder recorrer la zona alta del juego, que es la que más nivel y gear score pide. Para prepararlo para PvP, ¿sí?, etc. Entonces ahí ya estoy rearmando la build. O sea, rearmándola o puliéndola, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento el juego te dice, bueno, como vos ya estás ya en el endgame, cada nivel que subas sí va a ser importante, porque te vamos a dar más puntos de ataque y más puntos de vitalidad,
que es en definitiva el ataque lo que va a hacer la diferencia, por ejemplo, en un PvP. Supongamos, yo ahora estoy en nivel 36 y me enfrento con una persona de nivel 40, que supongamos que tenemos el mismo gear score, ¿sí? Los dos, por ejemplo, 1300 de gear score, ambos, y en cuanto a estadísticas estamos muy similares. ¿Cuál va a ser la diferencia ahí? Que el de nivel 40 va a tener más puntos de ataque y más puntos de vida simplemente por esos 4 puntitos de nivel que tiene por sobre mi personaje. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que por favor te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. Pero ya por hacer la historia, ustedes van a subir de nivel. No tienen que enloquecerse, ¿sí? Entonces, ahora vamos al siguiente tema que tiene que ver con el Gear Score. ¿Sí? El Gear Score, lo que es básicamente son los puntos de equipación que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo ahora tengo 1269 puntos de equipo. Pero así por sí mismo este número no sirve de nada. Entonces, fíjense que ahí al costado hay una lista que me dice Equipment Effects, es decir, los efectos que me da el equipo que yo tengo equipado, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esto es importante porque fíjense, yo tengo el arma que me incrementa el ataque, ¿sí? Fundamental para mi clase DPS. El arma secundaria, que sería el carcaj en este caso, que me aumenta la vida, ¿sí? La cantidad de puntos de vida. El casco, que me aumenta el ratio de crítico, ¿sí? El peto, que me aumenta el ataque. Los pantalones, que me aumentan el daño de una habilidad que yo tengo equipada, ¿sí? Que viene en la bendición Nightwing del Ranger, que se llama Thundering Arrows. Me aumenta el daño de esa habilidad, ¿okay? Que es muy buena. Las botas me incrementan el ratio de crítico. Los guantes me incrementan el ataque. Las sombreras me incrementan el ataque. Y lo que sería el cinturón me incrementa el ratio crítico, ¿sí? Entonces, la build que yo armé tiene que ver con ir a ataque, ¿ok? A ratio de crítico, es decir, tratar de hacer mucho ataque, daño de ataque base. Y como tengo mucho daño, los críticos que haga van a ser un 130% más. Pero como yo ya tengo mucho daño, esos críticos igual van a ser dañinos, ¿sí? Y en tal caso, si necesitara más daño crítico, me lo puedo bufar con una panacea, me lo puedo bufar con una comida, me lo puedo bufar con un elixir, ¿ok? Pero principalmente para PvE, no para PvP, sino para PvE, la build de ataque me parece mejor, ¿sí? Y para PvP, en tal caso, simplemente lo que puedo hacer es cambiar la build. Me pongo un anillo, ¿sí? Que me reste un poquito de defensa, tal vez, pero que me aumente mucho el daño crítico. ¿Ok? O sea, simplemente es hacer ese cambio de piezas, dependiendo para lo que yo necesite. ¿Okay? Pero fíjense que en los efectos de equipo, a mí me dan cosas que potencian a mi personaje. Y que lo potencian respecto a la clase que es DPS. O sea, tengo que hacer daño con este personaje. Y mucho. ¿Sí? Por supuesto, la build no está terminada, pero voy por ese camino, ¿se entiende? Si en los efectos de equipo ustedes ahí les ponen, no sé, aumenta la reputación, aumenta la velocidad de recolección, aumenta la cantidad de artifact scores que reciben por quemar cosas en la hoguera, les aumenta una habilidad X que ustedes ni siquiera saben ni cuál es. O sea, no saben ni siquiera si la están usando o no. Tienen que prestar atención a esas cosas. Que esto va más allá de ser noob o de no entender el inglés. Es básicamente ser observador. La mayoría de los potenciadores que ahí aparecen también vienen por la joyería. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de este segundo tema que tiene que ver con la joyería del juego. Si yo, por ejemplo, me vengo al mercado, que esto es fundamental que lo hagan. Venir al mercado, no porque lo vayan a comprar, sino para ver cuáles son los ítems que ustedes tal vez pueden conseguir a futuro, o esos ítems que a ustedes les interesaría conseguir a futuro, ¿sí? En el caso de la joyería es importante porque ustedes ya pueden ver aquí los distintos tipos de joyería que hay y los potenciadores que le da. Esto es importante porque, por ejemplo, en el caso de este collar, ¿sí? Me aumenta 8,1% el critical hit rate, ¿sí? Me da
un aumento del 14,4% de curación de pociones, que esto es muy importante porque, por ejemplo, las pociones que me curan un 40% de vida, en lugar de curarme un 40%, me van a curar un 54,4% de vida. Es decir, las pociones verdes ya pasarían a ser casi como pociones azules de recuperación con este collar. Está muy bien. Y me da 1226 puntos de defensa. Y ustedes dirán, perfecto, ahora, ¿cómo activo eso? Bueno, ahí mismo te lo está poniendo. Te dice que para activar lo del Critical Hit Rate, el collar te pide 9 gemas blancas. Y para activar lo que es tanto el bufo de poción como el bufo de defensa, te pide solamente 2 gemas amarillas. Ya entendiendo un poquito esto, creo que acá tampoco hay demasiado por explicar. Creo que con esto más o menos se entiende. Lo que nosotros tenemos que ver a continuación es, bueno, el equipo que yo tengo, ¿qué gemas me da? ¿Sí? Porque del total de gemas que me dé todo mi equipo, es lo que yo voy a terminar consiguiendo para desbloquear tanto sea anillos, o sea, los bufos de los anillos, o de los talismanes, o de los collares, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, donde dice runas, ahí al costado izquierdo, me pone current runes, o sea, las runas que yo tengo ahora mismo en mi equipo. Tengo 4 violetas, 10 blancas, 3 amarillas, 10 rojas y 3 verdes. Obviamente, mi personaje, lo que yo estoy buscando más, son las gemas blancas y las gemas rojas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, las gemas blancas son las que están relacionadas tanto al Critical Hit Rate como al Critical Hit Damage. Y las gemas rojas son las que están relacionadas al ataque. ¿Sí? Eso lo van a ver ustedes básicamente cuando chequen los talismanes o los anillos que a ustedes les sirvan. Y van a ver que las gemas, por ejemplo, amarillas son las que están más relacionadas a la defensa. En fin, las verdes más a la cantidad de vida y tal. Entonces, en lo que me pone ahí, en los abajo, dice Accessory Item Effect. Es decir, ¿qué efectos tengo ahora mismo activos? Y los tengo casi todos, porque fíjense que tengo 8,1% de Critical Hit Rate. Tengo el 14,4% extra de Potion Healing Amount. La defensa, 1226 puntos, están activos. Tengo uno que es un misceláneo ahí, que a mí mucho no me interesa, pero ya venía, que es la recuperación de vida en la pira, en la hoguera, un 15% más rápido. Una tontería, pero bueno, eso no se puede sacar, ya viene. Y otro más de defensa de 1444 puntos. Me falta solamente una gema roja para activar la única parte que tengo inactiva, que es Attack Power más 337. Y ustedes fíjense que en mi equipo, como yo estuve priorizando buscar esas gemas, en el Carcaj, que lo tengo ahora mismo en legendario, cuando lo suba a mítico, voy a estar desbloqueando esa gemita roja que me falta para tener las 11 gemas rojas necesarias para activar ese efecto en particular. Es que en la mayoría de los casos, las gemas no están desbloqueadas. O sea, no se ven qué gemas me van a tocar. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, voy a buscar aquí este, por ejemplo. A ver, alguno que no tenga la gema. Este, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría comprar tranquilamente esta parte de la cabeza, sí, de armadura. Pero, ¿qué pasa? Me da solamente una gema violeta. El resto de las gemas están bloqueadas. Entonces, yo no sé qué me va a tocar. Me pueden servir como no me pueden servir. Es una lotería, en realidad, ¿sí? Hay un método para desbloquearlas y saber, básicamente, qué me va a tocar. Y es venir al mercader de tiempo limitado. ¿Sí? Bueno, también esto se consigue en el mercado, pero en el mercader de tiempo limitado está más barato. ¿Sí? Y es comprar esto. Obviamente, fíjense, cuesta 30.000 Star Seeds, ¿no? Pero bueno, pueden comprar una cantidad máxima de 3 al día con este mercader. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, si yo compro uno, para mostrarles, me fijo, por ejemplo, qué equipo yo tengo ahora mismo. Por ejemplo, este, ¿no? Este arco. Que necesito desbloquear el resto de las gemas para saber qué me va a tocar. Porque, por ejemplo, bueno, tengo 2 gemas blancas que sé que me sirven mucho. Pero quiero saber, digamos, cuáles son las otras 2 gemas que me van a tocar. ¿Sí? Para ver si también me sirven o si no. Entonces presionan X en el caso de que jueguen en Xbox. Cuadrado en el caso de que jueguen en Play. Ahí está. Entonces presionan eso. Y fíjense que les van a aparecer opciones. Link in chat, esto es para mostrar el ítem a otro jugador. Como decir, mira, tengo este ítem y tal, mostrárselo.
Lock es como para dejarlo loqueado y no quemarlo en la hoguera por accidente, ¿sí? Y esto, Reveal Locked Rooms. Cuando ustedes compraron ya ese papiro, van a poder revelar las runas bloqueadas con eso. Entonces, si yo le presiono acá, me pone, tienes uno, ¿quieres utilizarlo? Le pongo que sí. Y vamos a ver qué runas me muestra. Bueno, ven, por ejemplo, la verde a mí no me sirve mucho. La amarilla, suponiendo que no tenga ninguna, bueno, sí me puede servir, pero recién se desbloquea cuando llegue a mítico, ¿sí? Con lo cual, cuando pase el arco este legendario, se me va a desbloquear una verde. No me sirve mucho. Y si llego a mítico, se me desbloquearía la amarilla. Me sirve hasta ahí nomás. Ustedes no tienen la capacidad de Star Seeds necesaria como para comprar ese ítem. No importa, no pasa nada. O sea, ustedes busquen en el mercado, si quieren comprar, o si les dropean un ítem, que al menos la primera gema a ustedes les sirva. Con que les sirva la primera gema, bueno, después irán subiendo de nivel, subiendo, 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 y les tocará las que le tenga que tocar. Cuando ustedes tengan que pulir la build, ahí se fijarán qué piezas de equipo ustedes venden en el mercado para comprar otra que, por ejemplo, ya tenga las runas desbloqueadas, entonces ustedes ya sepan si les va a servir o no, ¿sí? Pero ya lo van a hacer cuando tengan el personaje más adelantado, ¿ok? En principio, ustedes lo que tienen que hacer, si quieren, por supuesto, ahorrar Star Seeds y comprarse un scroll, también lo pueden hacer, pero es jugarse la lotería, ¿sí? Yo lo que les recomiendo en principio es que al menos la primera gema, asegúrense de que sea una gema que les sirve. Pueden vender después esa pieza de equipo, que ya va a estar mejorada, la van a poder vender a muy buen precio en el mercado, y con ese dinero pueden buscar una pieza, un ítem, en el mismo mercado, que tal vez ya esté mejorado, ¿sí? No necesariamente tienen que buscar uno que esté sin mejorar, puede ser uno que esté en la misma rareza de lo que ustedes vendieron, pero que tenga las runas desbloqueadas. Entonces, de esa manera ustedes ya van a saber si subiendo la rareza y desbloqueando runas les va a servir para su build o no, ¿ok? Entonces, eso es un poquito lo que quería explicarles hoy relacionado a lo que son las runas y el sistema de runas, que está ligado al sistema de joyería, y también hablarles un poquito de esta diferenciación entre nivel y gear score, porque bueno, veo que para algunos esto sigue siendo una dificultad. Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, como siempre, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden que estamos en la campaña de llegar a 1000 subs antes de fin de año, así que espero que me ayuden con eso también. Y como siempre, Instant Gaming, ahí se los dejo en la descripción el link para que puedan comprar juegos baratos, que obviamente comprando desde ese link me ayudan mucho al canal. Así que sin más, espero que les haya interesado, que les haya gustado esta guía y que les haya servido, y nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal.